Bueno, la Escuela de Formación Artística y Cultural es un proyecto que maneja la Alcaldía de Inírida, que lo presentamos ante el Ministerio de Cultura para obtener y captar recursos para formar niños y niñas del municipio de Inírida, y jóvenes y adultos. O sea, queremos incluir niños, niñas, jóvenes, adultos, adulto mayor. Esta iniciativa se trabaja desde el año 2008 que estamos acá en Inírida, Buenía, como administración. La presentamos ante el Ministerio de Cultura y nos aprueban unos recursos para este año. Nos fueron aprobados 15 millones de pesos y nosotros contratamos una serie de instructores para que formen a los niños del municipio de Inírida y los colegios, o sea, estén en los colegios también. Son varios objetivos. El primero es fomentar la cultura en el municipio. El otro es cambiar, digamos, cambiar la estructura que tienen los niños en cuanto a su tiempo libre, que no se dediquen a otras cosas, digamos, que les puedan hacer daño, sino que más bien se dediquen a aprender las artes, a manejar y a expresar todo lo que llevan dentro, porque los niños hay que explotarles, digamos, mal dicho, explotarles todas esas aptitudes que tienen dentro. Y lo otro es fomentar de cada uno de los artistas empíricos que hay aquí. Entonces es trabajar como ese tipo de programa formador a formadores, que ellos se capaciten en otro lugar, aquí o en Villavicencio o en Bogotá o en otro lugar donde tengan tiempo, digamos, de salir, porque aquí también por el tema del transporte es difícil salir, y que ellos a su vez entonces formen a los niños y los niños a su vez formen a los demás. Mi nombre es Oscar Johnny Grajales. Trabajo hace año y medio con la ludoteca municipal en el área de dibujo y pintura. Estamos haciendo un proceso de formación a niños, empezando de cero, y lentamente los vamos, la idea es irlos escalonando para irlos formando en esta área de dibujo y pintura, que es un área que se necesita mucho en esta región. El objetivo principal con ellos es que ellos se superen a sí mismos. En primera instancia, que se superen a sí mismos, porque las clases son progresivas. Si empezamos dibujando trazos básicos en dibujo, entonces ya la próxima clase ya van a aplicar los trazos básicos, entonces lo aplican en la figura o en el paisaje que queremos lograr. El proceso aquí es muy interesante y es muy gratificante trabajar con ellos, porque ellos se esfuerzan y ponen de su parte, y el trabajo se ve reflejado en que en lo que le dicen los padres. Es muy gratificante viene un padre de familia y le dice: uno, no puedo creer que este trabajo lo haya hecho mi hijo. ¿Por qué? Porque son, por decir algo, son dones o talentos que tienen los hijos guardados y que ellos a su vez lo van desarrollando, pero muy empíricamente. Y ahí entramos nosotros. La función de nosotros es desarrollar esa creatividad y ese talento para que ellos surjan. Mi nombre es Duber Fabián Rojas, pertenezco al curso de dibujo de la ludoteca. Mi profesor es Oscar Gramos. Mis dibujos son este caballo, que lo hice con lápiz 6B. Aquí tengo otros. Tengo también este autorretrato. Este fue
primero que hice. Por aquí tengo una águila, la hice con tinta china, sobre tela. Bueno, me encontré niños muy ansiosos de aprender cosas nuevas, cosas novedosas. Por ejemplo, proyectos que nunca se han ejecutado acá o que de pronto nunca los han aplicado a estas regiones. Como es el simple hecho de editar un curso de dibujo. Entonces, ¿qué pasa? Encuentra aquí uno, niños, jóvenes, inclusive adultos, que les gusta, pero que no han tenido la oportunidad de aprender, de practicar, de ensayar. Y eso que tienen el talento innato, está en ellos el talento. Aquí tengo uno de mis dibujos, es la princesa de Iniria. Y bueno, es hecho a lápiz, lápiz 6B. Esta es la técnica que yo manejo. Por aquí tengo otro dibujo. Es una muchacha y bueno, fue inventada. Este yo lo hice con carboncillos y utilizando cuadrícula. Es una cebra. El principal consejo que yo le doy a mis estudiantes y que se lo repito en cada clase es que practiquen, que ensayen, que sean inquietos, que cualquier figura, que cualquier dibujo que vean por ahí traten de imitarlo. Yo le digo, consíganse en un cuaderno, un blog y consíganse en un lápiz y cárguenlo. Hagan sus bosquejitos, hagan sus líneas, todo lo que tengan que ver con dibujo y practiquen, que con eso es la alimentación del pintor, esa es la alimentación del artista y cada vez se va esforzando más y más y sacan sus trabajos. Bueno, comencemos. Los que tengan papel y lápiz, saquen, por favor, saquen cuaderno y lápiz. Bien, ahora en esta nueva faceta he escogido un libro de lecturas fantásticas. Usted sabe que si de algo se trata esto es de la fantasía, de crear, de inventar, de salirse de los esquemas de la realidad y volar más allá de la realidad, eso sí, a partir de ella, trabajando con ella. Entonces tenemos este de José Emilio Pacheco, que dice así: durante mucho tiempo recurrió a todos los medios para que la humanidad se enterara de su existencia. Agotó la esperanza, entonces se dio cuenta de que era un fantasma. Son chicos de muchas etnias, sicuanis, curripacos, puinaves, en fin, de las tantas etnias que se reúnen aquí en esa estrella fluvial del río Orinoco, que es un sitio estratégico a donde que llegan todos los grandes ríos y por consiguiente llegan todas las culturas, llegan hasta acá. Yo tengo la clase dividida en segmentos. Unos son de leer, de escuchar, de polemizar, de adentrarnos en el lenguaje, de explicarles los orígenes de lo que estamos diciendo, inculcar amor por el idioma como herramienta propia del escritor, saber manejar el idioma en todos los aspectos, desde la puntuación y acentuación hasta el origen de las palabras. Todo lo que se les ocurra, coherente o incoherente. Escriban cuento, ensayo, crónica, lo que ustedes quieran. Recuerden que tomar notas es importantísimo. Todo escritor o futuro escritor tiene que llevar en su bolso, en su morral, lápiz y papel para ir escribiendo las cosas que se le aparezcan en la vida, las cosas que le llamen la atención y que le puedan servir como material para escribir. Para mí fue una sorpresa encontrar gente que realmente
escribe sin tener, por ejemplo, un léxico apropiado. ¿Por qué? Porque piensan en otra lengua, tienen una visión distinta del mundo. Entonces, son personas que les faltan herramientas para escribir, pero que sin embargo muestran que quieren. Después me encuentro con un pueblo pluricultural, pluricultiétnico, que quiere expresarse, pero que no conocen, por razones específicas de lejanías y de un pueblo tan joven como este, de cómo es el asunto de escribir y de cómo pensar para escribir. Pero imagínense ustedes esta tierra que tiene cantidades de culturas, de cantidades de lenguas, que tiene tanto colono venido de todos los rincones del país, vienen de Venezuela, de Brasil, tenemos cantidad de ecuatorianos, por consiguiente imagínense ustedes esta cantidad de cultura que se da aquí y que los muchachos quieren expresar, pero no tienen un guía. Entonces este proyecto que lidera el ministerio y en el cual yo trabajo como gestor de la escritura creativa en los muchachos, entonces me hace encontrarme, como usted me pregunta, con un espacio inmenso e infinito de trabajo. Bueno, como amante de la danza y sobre todo la danza tradicional, de la danza folclórica, le apunto mucho al cuento del patrimonio cultural inmaterial. Entonces estoy con el cuento de recuperación del patrimonio y conservación. Trabajo danza moderna y otros estilos de danza, sin embargo para mí la danza folclórica colombiana es particular y le apuesto mucho a esa parte, a la conservación de la danza tradicional. Para mí la danza es vida, es alegría, es diversión, es movimiento, es cuerpo, es firmeza. Es mil cosas, es mi vida. Que se lo gocen, que lo disfruten, que lo tengan para su vida, que las artes lleguen a ser parte de su proyecto de vida. Y no sé, son cosas alrededor de las artes para aconsejarle a alguien, pero sobre todo es el hecho del disfrute, del apostarle a lo que están haciendo, de sentir que las artes realmente valen la pena. La diferencia entre el arte y otro tipo de actividad es que el arte es de sentimiento, es de querer, es de gusto, es de apreciación, de tacto, de sentir, de oler, de palpar. Las otras cosas son mecánicas, la mayoría de profesiones son muy mecánicas y no requieren la autodisciplina que requieren las artes. Para mí ser maestro, yo sigo
con mi teoría y es responsabilidad. Ser la persona que tiene los conocimientos previos para llevar a alguien por un buen camino. Eso es ser maestro. En las artes creo que eso es lo que buscamos, que nuestros estudiantes se enamoren de lo que están aprendiendo. Es eso, es un cupido el que les inyecta ya la flechita de amor por lo que se aprende.